muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el lunes? Hoy es lunes, madre mía, hoy es lunes. ¿En qué día es hoy? Aparte de ser lunes, es día 9 de abril. 9 de abril del 2018. Aquí me tenéis de nuevo. En otro vídeo, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y hoy vengo con Anarchy. Anarchy Skywalker. No, vengo con Anarchy Linux. Es una distribución, digamos, entre comillas. Mayormente es un instalador, o pienso yo. Que lo que hace es que te da una manera de disfrutar Arch Linux de forma sencilla y de forma rápida sin complicarte con el instalador oficial de Arch Linux, que para meterle mano hay que tener tiempo y sobre todo ganas, ¿no? Entonces podemos tener Arch Linux de una manera limpia y muy rápida gracias a Anarchy. Y vamos a ver una poquita, como dice Mario, un poquito de review, de opinión también, porque yo más que review lo que hago es opinar, ¿no? Entonces pues me gusta, ¿no? Y como me gusta lo hago, pues ya está. Y bueno, y también os quiero enseñar unos pequeños trucos, unos pequeños tips que a mí me han servido, unos pequeños consejitos que si os sirven a vosotros, pues bueno, bien recibidos serán, espero yo. Si seguís mi canal de YouTube y mi blog, pues recordaréis que hace días, el 19 de marzo concretamente de este año, hice un vídeo instalación de Anarchy, concretamente usando la GUI. Y bueno, la hice en una VirtualBox. En aquella ocasión instalé Cinnamon, pero ahora bueno, yo hice con la LightGUI, el amigo Ernesto, que está por aquí a la derecha arriba, el mismo día, y sin habernos puesto de acuerdo, hizo otro vídeo, pero él usó la CLI, la que es en modo de texto, y yo usé la Light, la que inicia en modo Live, y bueno, tiene más cosas gráficas. Así que bueno, caray. Quieto. Bueno, pues vamos a de esto, ¿cómo se llame? A ver unas pequeñas cositas que yo he tenido que hacer y bueno, a ver si os pasa a vosotros, pues ya la sabéis también, a ver si os sirven, ¿no? Anarchy Linux la podéis encontrar en su página web, anarchy-linux.org, aquí tenéis, esta es la que yo he usado, la GUI, y esta es la que usó Ernesto, la CLI. Si os vais... Bueno, si vais a su página de descargas, no, porque ya estamos en su página de descargas, ¿no? Que es esta. Podéis bajarla o bien descargar esta o bien Torrent. Y bueno, entonces yo me dispuse a instalar Anarchy Linux, y a la hora de elegir la instalación, como yo ya tenía mis particiones hechas, la he instalado en mi viejo equipo Lenovo, mi equipo de escritorio Lenovo antiguo, y normalmente yo ya tengo las particiones hechas. Tengo una para la raíz, tengo otra para la partición de intercambio swap y tengo otra para guardar mis datos. No uso home separada, no uso home aparte, sino que tengo una partición para datos que la monto en media datos. Le llamo datos, almacén o como se me ocurra en ese momento. No, normalmente datos. Y lo que pasó es que a la hora de escoger el particionado manual en el instalador CLI, porque ya en la parte de particionado tienes que hacerlo a mano, en texto, asigné la raíz y la partición de intercambio swap. Y la partición de datos no, la olvidé, porque no encontré la opción para asignar manualmente ese punto de montaje, media datos. Pasa lo mismo que en el instalador de Deepin, no tiene opción de asignar un punto de montaje personalizado. Y yo pues lo que hice es lo que hago en Deepin, no toco la partición de datos, que monto normalmente en media datos, y después de la instalación la monto manualmente en el fsetap, mirando la UID en gpartes, por ejemplo, ¿no? Hice esto, asigné la partición y raíz y la partición de intercambio swap de manera manual y le di al instalador siguiente. Luego en el tema del software elegí algún que otro software, bastante yo diría, y cuando ya comenzó la instalación me dio un error.
Ya no sé yo si fue por un error mío a la hora del tema de las particiones o por no sé qué. Entonces reinicié la live nuevamente y en esta ocasión escogí el modo de particionado automático. Anarchy te pregunta, ¿dónde quieres la instalación? Yo la dije en SDA, porque yo tengo dos discos, SDA y SDB. Y entonces, automáticamente, Anarchy, al tú indicarle el disco, en mi caso SDA, pues ya te monta, te crea las particiones correspondientes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Vamos a abrir Gparted, por ejemplo. Vamos a abrir Gparted por aquí. Pam, 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 la contraseña. Mi contraseña es muy fácil de adivinar siempre. Es pam, 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 pam. Bueno, me di cuenta que Anarchy creaba tres particiones, la boot, la raíz y la partición de intercambio swap. Y aquí me extrañé porque la boot hace yo tiempo, muchos años que no la uso, separada, la dejo siempre dentro de la raíz. La boot normalmente la asigna, le da unos 300 megas de espacio. Pero ¿qué pasa? Que yo he instalado dos kernels en Anarchy, lo mismo que en Antargos. En Antargos tengo tres. En Arch Linux hay tres kernels en sus repositorios oficiales. El normal, el vanilla, que es denominado como Linux, el kernel Thin, que es un kernel vitaminado para equipos de escritorio y multimedia que requieran un poquito más de rendimiento, que lo denominan Linux Thin, Linux-Thin, y el kernel LTS, el de soporte extendido, que lo denominan como Linux-LTS. Linux, Linux Thin y Linux LTS. Yo instalé dos y de esos 300 megas que me había asignado de manera automática el instalador Anarchy para boot, pues me quedaban libres unos 50 o 60, no recuerdo exactamente. Y me dije, Danger, ¿y si yo ahora me da por instalar el LTS también, por gusto? Pues ya me quedo sin espacio en boot. Entonces, lo que hice, como tenía boot, tenía raíz y tenía la partición de intercambio swap creada por el instalador, pero a la que yo le había asignado 4 GB porque en el instalador automático te pregunta, él te da una cifra para la partición de intercambio swap, no recuerdo ahora si son 400 megas o por ahí, pero tú le puedes indicar si quieres otro número, o bien en megas o bien en gigas. Y yo le asigné 4 GB a la partición de intercambio swap. Y me la metió. ¿Cómo ha sonado eso, madre mía? Me la metió en DFSDA junto a boot y junto a raíz con 4 GB de swap. Y yo me dije, tengo que agrandar boot, pero ¿cómo lo hago? Pues muy fácil. Recordé que siempre en SDB, que es mi disco duro mecánico, pues tengo datos montado en medio de datos. Y tenía mi partición. Tenía y tengo mi partición de intercambio swap, que aunque estaba inactiva porque ya tenía la de SDA activa, pero seguía ahí una partición swap con casi 10 gigas. Llamadme loco, la creé así en su día y así la he dejado. Pues, ¿qué hice? Muy fácil. En SDB, que es el disco duro mecánico, me fui a la partición de intercambio swap que tenía inactiva. Clic derecho, en Gparted, información. Aquí veo, tomo el UUID. Me suenan las tripas. Siempre que grabo me suenan las tripas, no sé por qué. Y bueno, simplemente es copiar el UUID, el número de identificación. Copiar, cerramos. Y ya abres una terminal. Por ejemplo, esta misma. Y nos vamos a sudo mouse pad etc. fs tab. Ponemos la contraseña. Ay, cómo estoy, madre mía. Y bueno, y aquí simplemente tenemos que donde pone def sdb2, que eso lo puse yo de manera manual, porque ponía sda3, sda3, que era lo que creó el instalador. Pues yo simplemente tienes que quitar la vieja UID, la quitas y le pegas la nueva del disco duro SDB mecánico, que es la que yo ya tengo pegada. Nada más lo dejas tal y cual está. Y de la misma manera
hice lo mismo para la partición de intercambio datos. Recordad que antes había dicho que no le había asignado punto de montaje durante la instalación porque no encontré la opción y no me quería marear mucho. Así que una vez estando aquí en medio datos, la partición que estaba ahí, aunque estaba inactiva, le das información, copias de la misma manera el UID, te vas aquí y ya escribes aquí. Está comentado, esto es simplemente un comentario para tu información, ¿no? DevSDB1, que es donde es donde está la partición, UID, le pones la UID correspondiente, punto de montaje media datos, sistema X4, Stan X4 y 02, y ya está. Y ahí tienes ya en el próximo inicio, tienes montada de manera automática la partición de datos. En mi caso, la gente que haga home separada y lo guarde todo en home separada, no, yo tengo esta partición de datos con mucha música, muchos vídeos, muchas cosas, y no la formateo nunca. Y lo que hago es, el instalador no me permite asignar el punto de montaje para esta partición, la asigno yo manualmente como os estoy explicando. Y eso es lo que he hecho para cambiar la swap de sitio y para cambiar y para asignar la ¿cómo se llama? Para asignar la partición de datos en metadatos. Una vez que ya tenía esto, reinicié con la nueva swap, con la nueva ubicación SDB que es aquí, me fui a SDA. Aquí estaba en medio de SDA1, estaba aquí, estaba en medio, exactamente. Estaba en medio, pero estaba numerada como un SDA3. ¿Qué hice? Eliminé la partición swap que había creado el sistema, porque ya la tenía en SDB, y aquí me quedaron los 4 GB que yo le había dado a la swap. ¿Qué hice? Me fui a la boot, clic derecho, redimensionar, y de 300 megas que tenía la boot ha pasado a tomar el espacio esos 4 gigas que tenía la antigua swap que ya había eliminado, y ahora tengo una boot de 4 gigas, de 4,21. Llámame loco. Tengo para poner 18.000 kernel. ¿Por qué? Porque simplemente he tomado el espacio vacío eliminado que había antes de la swap, y ahora, como veis, pues tengo una boot de 4 gigas. Y nada más, que no nos falte ahí, ya está. Así es como he solucionado el tema de agrandar la boot. Y bueno, y el tema de asignar la nueva swap en SDB y el tema de montar mi partición de datos. Eso, una cosa. Vamos a seguir con otra cosa que lo tengo apuntado aquí en un papel, porque ya me voy profesionalizando. Bueno, el tema de los mirrors de software, los espejos de software. En el instalador te pregunta de dónde eres y tú de quién eres. De Marujita, le dije yo a la vieja. No, piensa que llevo chanclas, es una canción. Bueno, te pregunta de dónde eres, te le dices que de Europa, en mi caso Madrid, España-Madrid. Y simplemente te deja dos repositorios, dos mirrors de software. De España, ¿no? Pero como son muy poquitos, digo, bueno, pues voy a meterle uno más. Me acordé del de Francia, que siempre uso uno de Francia, que va súper rápido, incluso más rápido que los de España. Pues simplemente te vas a la web de arlinux.org, te le das aquí a Mirror List Updater, tal y como está, le damos a Generate Leaks, nos vamos, en mi caso estoy en España, nos vamos a la vecina Francia. Si la encuentro, porque tiene que estar por aquí, digo yo que tendrá que salir Francia cuando sea. Antes la vi y ahora no la veo. Pero bueno, todo, aquí está Francia. Y nos vamos a uno que pone, yo siempre uso este. Hasta, perdón, en Antergos también lo pongo siempre el primero. Este concretamente, arslinux.polymorph.fr. Va perfecto, va súper rápido. Simplemente es copiar y luego nos vamos a el sudo mousepad etc pacman.d mirrors, esto estoy haciendo de cabeza, list, a la lista de mirrors, que me he equivocado, ¿no?
Mirror, sí, me he equivocado. Vamos a salirnos nuevamente. He puesto una SS ahora. Mirror, list. Ahí está. Y ahora ponemos nuestra contraseña. Y bueno, aquí tenéis. ¿Qué hice? El de Francia lo coloqué encima de los dos de España. Esto es los dos de España que te pone el instalador por defecto, en mi caso, seleccionando España-Madrid. El uno OSL-UGR y otro el de Rediris, que creo que es del gobierno. Y van bien, ¿no? Pero el de Francia lo puse el primero. El creo, si no mal recuerdo, y si no me equivoco, si no me corregís, que toma de más preferencias los que están más arriba, ¿no? Yo, entonces, sabiendo que el de Francia va súper rápido, lo puse arriba y abajo los de España. Y simplemente tengo estos tres. Con estos tres me sobran. Con estos tres mirrors, donde están toda la paquetería íntegra de Arch Linux, pues ya me están sobrando. ¿Para qué quiero más, no? Una lista de 500, como tengo en Antargo, 500 espejos de software, una cosa tremenda. Con estos tres me sobran. Y nada más, así podemos agregar repositorios, espejos a Arch, a nuestra Arch o a nuestra Anarchy. Y otra cosa que no se me olvide, que Anarchy tiene también un repositorio propio con paquetes interesantes. O bien podéis verlo desde la terminal e instalar desde la terminal, o bien desde una GUI como PAMAC de los chicos de Manjaro. Aunque también esta distro trae un gestor de paquetes aquí que se llama Paquetes. Y bueno, aquí lo veis, pues dentro tenemos escritorio Genome, escritorio KDE, otros escritorios, escritorio XFC, multimedia, otras, programación y sistema. Está bien, yo no lo he llegado a usar. No he llegado a instalar desde aquí porque prefiero PAMAC. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es sudo pacman, que está en repositorios, guión S o menos S, PAMAC, creo recordar que se llama PAMAC AUR. Yo ya lo tengo instalado. Pero bueno, si lo vamos a instalar de nuevo, ya está. Lo instalo de nuevo y ya está, y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? PAMAC AUR, ¿no? Y ya tenemos una GUI para Pacman, ¿no? Para ver los paquetes de forma gráfica. Lo tengo agregado aquí en favoritos. Y bueno, tenemos aquí todos los paquetes que hay en repositorios. Ahora, si nos vamos a repositorios, vemos el core, el extra, el community y el multilib. Estos cuatro son de Arch, repositorios propios de Arch Linux, y el propio de Anarchy, que está aquí el último. Y dentro del repositorio de Anarchy tenemos paquetitos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cosas de Android, Dropbox, Google Chrome. Yo he instalado Google Chrome desde aquí. Tenemos NeoFit, también he instalado desde aquí. Numix Circle y Conteme, que venía instalado por defecto. Y los dos Numix, es decir, el Mara y el Circle. Tenemos, por ejemplo, PAMAC AUR, que es esta GUI que estamos usando en este momento. Spotify, lo he instalado también desde aquí, más cómodo que ir a AUR. Y funciona perfectamente, lo he estado probando. Y tenemos YAUR, que también lo he instalado. Para instalar paquetes de AUR, es decir, en el instalador a la hora de elegir paquetes, podéis elegir el propio repositorio de Anarchy, y al elegirlo os preguntará si deseáis activarlo y le decís que sí. Yo lo que hice fue instalar simplemente YAUR y lo demás lo he instalado posterior, porque la primera vez, como os comenté, elegí muchos paquetes en instalador y me dio error. Digo, voy a instalar con lo mínimo, simplemente elegir YAUR y elegí Firefox o Firefox y ya está. Lo otro lo he instalado yo por mi cuenta. También tenéis Skype, por si os gusta la marcha. por si os gusta la marcha, tenéis Skype, ¿no? También que no falte nada. Y bueno, este es un repositorio, al igual que Antargos, también tiene su propio repositorio, que muchos paquetes, y con Mate y con Cinnamon, pues Anarchy tiene un rep un poco más pequeñito, pero tiene también paquetes interesantes, ¿no? Sobre todo el Skype, el Spotify y el Google Chrome, ¿no? Y no hay que instalar eso de AUR. ¿Qué más cositas? Bueno, dentro de una vez que estemos aquí, por ejemplo, ya podemos instalar qué decir, Adapta, que es el tema que yo estoy
usando en este momento, ¿no? Tenemos Adapta GTKTM, o bien desde la terminal para sudo pacman s Adapta GTKTM, o desde aquí, también la tenéis para KDE. Luego también tenemos Papyrus, Papyrus, que es el tema de iconos que yo estoy usando, Papyrus y Conteme. Y qué más, y bueno, lo que queráis buscar, ¿no? Lo que queráis instalar en Arch Linux, LibreOffice, Firefox, Audacity, etcétera, etcétera. Todo vuestro software habitual, ¿no? Una vez que tengamos instalado nuestro software habitual, mirad qué menú bonito de XFCE, el Whisker, menú categorías, y a la izquierda, pues todos los paquetes que hay dentro de esa categoría o los favoritos. Y bueno, aquí veis como el Google Chrome ya instalado, el Firefox también viene por defecto con Chromium. Yo no uso Chromium, sino uso normalmente Firefox y uso normalmente Google Chrome. Aquí ya una vez entramos en las preferencias, en la configuración propia de XFCE, podemos ya en apariencia o bien por defecto viene con el tema ARDAR. Yo en este caso estoy usando el tema Nosco, creo que era, ¿no? Adapta Nosco, este. Adapta Nosco. Y en el tema de, por cierto, el tipo de letra me encanta. El tipo de letra Zenfone o Zenfone. No lo distingo, pero me encanta. Me encanta el tipo de letra. Y una vez también podemos irnos aquí al gestor de ventanas y elegir el Adapta o el ARDAR, que es el que viene por defecto y el que ya más nos gusta a nosotros. También el tema de, en apariencia, tenemos el tema de iconos. Mira, los Numis Circle, yo he elegido los Papyrus, en este caso Papyrus Dar, para que se vean bien aquí en los paneles propios de XFCE. Y bueno, el panel de configuración de XFCE no hay mucho, ¿no? Es decir, lo propio, categoría personal, hardware, sistema y otras, ¿no? Sencillo, realmente, y bueno, ¿qué voy a decir, ¿no? Que para lo que es, ¿no? El escritorio. Que yo hace mucho tiempo usaba Manjaro XFCE y a Dios puse por testigo que nunca usaría otra distro XFCE que no fuera Manjaro. Pues aquí me tenéis ahora mismo usando Anarchy Linux con XFCE. Nunca digas de nunca jamás, o nunca digas de este agua no beberé. Eso para que lo sepáis. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué os enseñe? El renderizado de fuentes. Renderizado de fuentes, pues he usado, se veían un poquito de aquella manera, no se veía muy mal, pero yo para afinar, aquí estoy yo, qué bonito me veo. Para afinar, pues me voy siempre a gis.github.com/yoyo308 y aquí me voy a consigo un renderizado de fuentes muy bonito. Aquí está, fonts.com. Font.com de Antargo, situar en home.config.fonts.conf. Esto sigo, estas instrucciones, y ha mejorado bastante el renderizado de fuentes. Inclusive el reloj este que se ve aquí arriba, la 2105, que se ve muy pequeñito, ha mejorado el tamaño. Aunque en mi propio blog hay un tutorial para poner el reloj a un tamaño mucho mayor que se vea, ¿no? Puedes poner reloj XFCE en mi blog salmorejox.com. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas que tengo por aquí apuntadas? No viene en la instalación sencilla, no viene instalado un descompresor de archivos. Pues la utilidad para descomprimir. Pues hacemos sudo pacman s file. Roger, o File Roller, ¿no? Se pronuncia. Yo la tengo instalada, lo voy a reinstalar para que veáis, ¿no? Simplemente File Roller y ya está. Con esto ya cuando le picáis a un archivo comprimido, no sé, como por ejemplo, vámonos a descargas, por ejemplo, a Corevir, le decimos extraer aquí. Bueno, este no, porque este es un archivo de ARS. Este, el Telegram, extraer aquí, simplemente ya. Veis que está extrayendo el archivo comprimido, ¿no? Y dentro pues está Telegram con los dos archivitos, ¿no? Simplemente yo ya tengo Telegram en otro lado, así que vamos a borrar este. Ahí instalar File Roller, si en el caso que no lo tengáis, os daréis cuenta a la hora de descomprimir algún archivo comprimido, ¿no? Por lo demás, que deba reseñar, nada más instalar vuestro software habitual.
No he querido cambiar mucho la distro, más o menos de dejarla más o menos como viene, aunque viene con otro tema de iconos. El fondo de pantalla es de los que trae la propia distro. Y bueno, vamos a darle un visionado rápido mayormente. Tenéis aquí favoritos que venían prácticamente todos estos agregados que iré quitando. Simplemente dejaré los que yo use más habitualmente, ¿no? Por ejemplo, el X-Burr, F-Burr no lo uso porque no tengo ya lectora grabadora de DVD hace siglos. Y bueno, tenéis pues en favoritos tenéis el acceso a vuestros programas más usados, los que vosotros queráis ir poniendo, ¿no? Aquí en todos, pues os saldrán todos, en configuración, la propia configuración de XFCE, paquetes en desarrollo, educación, gráficos, pues yo he instalado el Inkscape y el Jing, lo otro venían por defecto, el Internet, yo he instalado el Corevir del repo de Antargos, he instalado el Firefox y el Google Chrome y el Telegram. En multimedia lo he instalado prácticamente todos, Audacity, Audacities, DiaDiff, Handbrake, MPV. Música viene por defecto, creo que es el de Genome, OBS Studio, OCN Audio, el Parole, VLC, Simple Screen Recorder y Spotify. Todo esto lo he instalado yo, porque recordad que os dije que en la segunda instalación no había elegido paquetes en el instalador de la propia distro, simplemente el Firefox y el Jaur. Lo demás hice esto para ver si así no me daba fallo y iba de una manera más rápida, ¿no? Todo lo demás lo he hecho post instalación, ¿no? En oficina, LibreOffice, también instaláis LibreOffice-Fresh, que es la versión estable, LibreOffice-Fresh. Y en sistema, pues tenemos todo esto, ¿no? En sistema, pues prácticamente todo Gparted, HTOP, Pascal viene por defecto, Pascal Updater viene por defecto, y en fin. Aquí viene casi todo por defecto, menos el Gparted que lo he instalado yo. Y no recuerdo qué más. Y bueno, tenéis al elegir la instalación de escritorio normal de Anarchy, ya te la pone pues a su, es decir, con un aspecto personalizado, ¿no? Bastante bonito. El panel arriba con los iconos anclados al panel, los de más uso. Aquí vienen todos estos más el Chromium que yo lo he quitado con tu loguito aquí para el menú Whisker. Aquí arriba pues la terminal esta que se esconde y que ¿cómo se llama? No recuerdo ahora. Yakukake, esa es la de KDE, no recuerdo ahora. El botoncito para la configuración del sistema y aquí tenemos pues lo que sería el monitor de sistema, ¿no? Y viene por defecto así. Y abajo tenemos la bandeja de sistema con todos los iconos de las aplicaciones que están ahí en un segundo plano. En dos, leches de esto, como se llame, de espacios de escritorio para irte para un lado o para otro. Y aquí abajo, pues tenemos esto: sería, vamos a abrir estas dos cosas para que se escondan los iconos y dejar el escritorio limpio. Y el fondo de pantalla. Y nada más, el fondo de pantalla, pues ya el propio de Anarchy, uno de los tantos que trae, y esto ya se puede cambiar al gusto de cada cual. Mi conclusión sobre esta distribución, bueno, es una forma de tener Arch Linux, una forma rápida y limpia, de tener una Arch Linux lo más pura posible, porque prácticamente. No toca nada. Si elegís a la hora de instalar el método avanzado, os pone los escritorios tal cual son vanillas como Arch Linux, no los toca. Si elegís la configuración de escritorio propia de Anarchy, os lo pone ya muy bonito. Me gusta, como estáis viendo, que es la que yo he elegido en mi caso, ¿no? Bueno, es muy rápida, estable, es Arch, todo lo que venga de Arch llega aquí, obviamente. Y es una forma bastante rápida, bastante limpia, bastante sencilla de tener Arch y yo diría que ahora tenemos Anarchy, tenemos Antargos, la cual también la tengo en el equipo nuevo, Manjaro y ArchBand, creo que existe todavía, ¿no? Antargos, Manjaro, Anarchy y ArchBand. No voy a decir que Anarchy sea mejor que Manjaro o que Anarchy sea mejor que Antergos o que ArchBand. Yo diría que
no, porque no se trata, ¿no? No se trata de dejar atrás a ninguna o de despreciar o menospreciar a una para alabar a otra. No voy a decir, Anarchy es mejor que Antargos. Yo tengo Antargos y tengo Anarchy y he usado muchos años Manjaro. Es cuestión de opiniones. Manjaro sí está un poco más alejada de Ars porque no viene directa. Repositorios y configuraciones y todo lo hace por su cuenta. Antargos sí es un poco más directa. Aparte del instalador magnífico como es Fenechi, configuraciones propias como Anarchy. Y bueno, repositorios propios más uno, repositorios de Ars más uno propio. Pero hay un pequeño espacio en el que, digamos, no sé, Anarchy se acerca quizás más un poquito a una Ars más pura, por así decirlo. Entonces, Anarchy te da la posibilidad de instalar una distro prácticamente. Instalar una ARS prácticamente limpia, sin mucho toqueteo de paquetes, ¿no? Entonces ya tu elección, si quieres Manjaro, porque hay una grandísima comunidad, grandísimos desarrolladores y todo está aprobado por ellos antes de que ellos lo pasen de los repos de ARS a los suyos, pues Manjaro. Si quieres Antargos, porque ahí tiene un instalador también precioso, una gran comunidad. Y un trabajo excelente por parte de los desarrolladores, un trabajo constante, pues Antargos, si quieres Ars de una manera algo más rápida y de una manera más, quizás decir más limpia, más con menos paquetería, el instalador te deja de por sí solo elegir prácticamente nada, es decir, tú puedes elegir una cosa muy mínima, o puedes elegir manualmente uno por uno todos los paquetes que tú quieres instalar, pues tírate por Anarchy o Anarchy. Y nada más, yo creo que es eso. Todas las distribuciones basadas en Arch son buenas, por supuesto. Arch Linux es la reina de la distro Pac-Man, ahí no hay ningún tipo de duda. Y bueno, si tú eres archero de pro y te gusta instalar ARS, pues tírate directamente por ARS Linux, ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Y yo creo que aquí pues ya está. Al poner nuevamente Anarchy con XFCE, me ha vuelto a rebrotar mi antiguo amor por XFCE y creo que la voy a dejar un tiempito aquí en mi PC secundario Lenovo, porque me ha traído muy buenos recuerdos volver a encontrarme con el escritorio del ratoncito. Y bueno, y me gusta. Y me ha gustado mucho Anarchy, no lo niego. Me ha gustado mucho Anarchy hasta el punto que si tuviera que volver a instalar la guitarra hoy y mañana tuviera que volver a instalar una distro ba con base Arch y con XFCE, siempre he elegido Manjaro y mañana elegiría Anarchy. Y ya para terminar os dejo una noticia. He abierto un grupo de usuarios, un grupo Telegram de usuarios de Anarchy en español, ¿no? Podéis encontrarlo en Telegram como Anarchy en español. Anarchy.me, Anarchy en español. No he puesto la ñ, ya sabéis que la ñ es tal y cual, ¿no? Pues simplemente os vais a Telegram si usáis esta distro y queréis estar en este grupo Telegram, Anarchy en español. Y ahí ya os saldrá en el buscador de Telegram. Es un grupo público, cualquiera puede unirse. Cualquiera, bueno, sí, mayormente está enfocado a usuarios de Anarchy, ¿no? Si he creado un grupo Telegram, significa que es que pienso estar una temporadita por aquí bastante, bastante larga. Nada más, es Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Nuevamente retomando con XFCE. Vamos a ver si ha habido una actualización de paquetes mientras que he estado grabando el vídeo. Yo hago un sudo Pacman SEUU lo menos 15 veces al día, ¿no? Porque estoy enganchado. Y a ver si ha habido algo durante. No hay nada, estamos al día, ¿no? Pues maravilloso. Decir nuevamente. En estos días, en esta PC de Lenovo, he tenido Debian estable, he tenido Fedora, he tenido Debian testing,
He tenido Ubuntu 18.04, ahora tengo Anarchy. Y de verdad, cuando estás en Pac-Man, cuando manejas Pac-Man desde la terminal, de donde quieras, si te vas, se echa de menos. No tiene comparación con apt, no tiene comparación con dnf, ni con zipper. Pac-Man es Pac-Man. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Hay que volver siempre a Pac-Man. Un saludo, Yoyo Fernández. Yoyo 308 en Twitter. salmorejogeek.com, Yoyo Fernández. En YouTube, Anarchy en español. El nuevo grupo de Anarchy, de usuarios en español de Anarchy. Y nada más. Si os gusta la distro, eso es lo que hay. Y esto es lo que he contado. Nos vemos. Chao.